estaba hablando con el Pablo Soler y bueno, me dijo que estuvo viendo la competencia y que le interesaría ver sus rutinas individuales porque quiere llevarse a uno de ustedes dos a una gira para España por unos meses. ¿Una de las dos? A la Lucía o a ti. Me gusta esta vista. ¿Te pasa algo conmigo? No. ¿Por qué? Porque durante la noche has hablado con todos y conmigo no. Pero ahora estamos conversando. No todo el mundo es igual de perfecto que tú. Yo a veces me equivoco, pero no por eso tienes que ignorarme toda la noche. Los segundos lugares no van conmigo. No todo fue tan horrible hoy día. Existe la posibilidad de ir a una gira. ¿Qué gira? Con Pablo Soler. ¿A España? ¿Y por cuánto tiempo? 6 meses, algo así. En 2 semanas va a evaluar nuestras rutinas individuales para ver a cuál de las dos se lleva. Hay que entrenar harto, entonces. Sí, pero es tu cumpleaños y no deberías pensar en eso. ¿Aló? Ya voy. Vinieron a rescatarte. Parece. Ya, chao, que te vi. Chao. No me decís nada. Emilia, este no es un momento para andarse distrayendo. Siempre decir lo mismo y al final las presentaciones son todas la misma mierda. Si tú te quieres conformar con una medalla de segundo lugar, está bien. Pero hay personas que se desvivirían por dar el 100%. ¿Como Lucía? ¿O como tú? Si tú no quieres quedar, va a quedar la Lucía. Pero una persona de mi equipo va a tomar ese lugar sí o sí. ¡Te estoy hablando! ¡Emilia! ¿Y esto? Se me olvidó pasártelo anoche. ¿Me ayudáis? Gracias. ¿Cuántas veces hemos repasado una y otra vez? De verdad, si no empezamos a corregir estas cosas ahora, no va a haber momento después. Es ahora o nunca, chicas. Ahora o nunca. Quiero pasar por encima de tú, quiero...
Humberto, o sea, tú te comprometiste, adquiriste un compromiso. ¿Qué está respondiendo a la No, no te apures. Vamos. Te salió bien. Vamos, Emilia. Me he estado ignorando todo el entrenamiento. ¿Me podéis decir si te pasa algo conmigo? Te estoy hablando. Ay, weón, estoy preocupada de otras cosas. Parecía una cabra chica. Tú eres la cabra chica que ni siquiera eres capaz de responderme qué te pasa. No tenía idea de lo importante que es esta weá para mí. ¿Y tú crees que para mí no? Yo creo que 6 meses es mucho tiempo sin verlo. Yo sería capaz de dejar todo esto por quedarme contigo. Estoy lista.